Hoy os hablo de mi tocaya. Hoy os hablo de tres canciones que terminaron siendo para Jennifer López. Una que podría haber sido para Jennifer López. Y una curiosidad. Empezamos. Empezamos con un tema que se incluyó en On The Six, mi primer CD que me compré de un artista, y es Let's Get Loud. Si os gusta Operación Triunfo, lo interpreto Nayara. Y es que la escribió Gloria Estefan. De hecho, os voy a poner aquí su versión. Pero qué pasa, que le sonaba a más de lo mismo, más de sus temas, así que para Jenny. Seguimos con una canción bastante conocida que es Dance Again, que la hizo con Pitbull, pues no era para ella. La escribió Enrique Iglesias junto con el productor Red One y la iba a interpretar él, pero al final para Jenny. Bueno, en esta hubo un poco de polémica y es con la canción Get Right. Y es que es de Usher. Iba a ser incluido en su CD Confessions. De hecho, Usher pidió créditos como autor del tema. Una canción que podría haber sido para Jennifer López, pero se la mandaron a su representante y ¿a vosotros contestó? Y al final esta canción terminó yendo a Eurovisión y casi ganando. Estoy hablando de Slow Mo. Una curiosidad es que Hero, que terminó cantando Mariah Carey, estaba Gloria Estefan, pero ¿qué pasó? Que estaba Tommy Mottola, que su pareja era Mariah Carey y que pensó en ella, así que tiró de enchufe para María. Aunque María no le gustaba, decía que era un poco empalagosa, pero al final terminó siendo un éxito y yo creo que por mucho que nos diga Gloria Estefan, no nos imaginamos esa canción interpretada por otra artista. ¿Qué pensáis? ¿Os ha llamado la atención alguna? ¿Sabéis alguna? Nos vemos en el próximo. Hasta luego.